Hace más de 12 horas que he salido de casa y no me he peinado ni he hecho nada en la cara. Digo, en el pelo. Y llevo las extensiones estas que me pongo porque tengo ahora poco pelo y creo que no me va a salir. Aunque la peluquera me ha dicho que se ve trocitos cortitos y que no me preocupe. Pero bueno, os voy a enseñar una peluca que me he comprado a ver qué os parece. Porque, jolines, el pelo en una mujer lo es todo, lo es todo. Y una cosa que ahorra mucho tiempo a las mujeres, pues también son las pelucas. Antes estaba mal visto, pero hoy en día no. Muchas actrices lo llevan. Yo ahora cuando veo, por ejemplo, a Naomi Campbell, digo, que lleva peluca, tiene el mismo pelo de alopecia frontal que yo, me parezco a ella, ¿eh? Y hay mucha gente que tiene problemas de pelo. Así que mirad, que hay muchas soluciones. Mira, a ver qué os parece esta peluca. Y no hay que enhebrar aquí nada. No. Ah. Sustos me dan. Sí, es que no hay hilo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que hay? Lo que pasa es que no se ve. Dale. Ah. Ya está, míralo, estaba cosiendo. Que no pasó nada, Cristina. Escucha, con ese dedo así. Sí, con ese dedo así. Es tan natural que no llama nada la atención. ¿Verdad que sí? Es súper natural. Quizás un poquito a lo mejor más clarito. Todo depende de nuestra personalidad, dónde y cómo queremos salir, arreglarnos y, bueno, sobre todo nuestra personalidad. Eso es fundamental. Pero vamos, que yo me pongo esto y no llamo nada la atención. Se me ve una mujer con buen pelo, que va muy bien peinada y, bueno, por aquí me asoma mi pelo. Quizás esos son los pelos que se ven mal, ¿eh? Pero se ve bien, ¿no? Pero claro, es que a mí me gusta pasar desapercibida, no me gusta llamar la atención. Pero bueno, si tú eres de las personas que te gusta llamar la atención, la puedes poner más clarita y ya os iré enseñando otras pelucas. ¿Qué tal? Porque todas las cosas tienen solución. Y esto de ser una maripili, jolines, me he dado cuenta que he sido muy maripili en mis vídeos y eso se va a acabar, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotras podemos estar estupendas, tengamos la edad que tengamos. Mi marido siempre me ha llamado maripili, me encontré este libro en la librería y digo, me lo voy a comprar. Y algo de esto sí que le voy a dar la razón, sí que soy un poquito maripili. Maripili en el sentido de que, jolines, que yo también soy. Sé y podía ser postu como hacen todas las youtubers de la galaxia, que siempre al revés. Me decís que soy guapa y yo digo, que va, yo no soy guapa, soy horrible. Y os enseño mis malos días y os enseño todo para que veáis de que no soy así. He visto que también existe el síndrome del impostor, que te sientes no estar a la altura de lo que las cosas que te dicen y pues se me junta todo, porque yo soy muy normal. Como hay algo que yo odio y es a la gente que se da aires y la gente vanidosa y la gente que no vale ni un pimiento pero que se las da, pues eso yo lo odio y entonces pues yo me paso al otro extremo. Pero bueno, cada uno que sea como sea, que cada uno que sea como sea. Luego ya pues tú valoras las personas como son y serán tus amigas y te estarás bien a su lado o no. Porque las personas, ¿saben lo que son? Son lo que piensas de ella cuando se van y lo que piensas y cómo te sientes cuando estás con ella. Si con una persona te sientes mal, es una persona que te hace sentir mal, es una persona de mierda. Y si te hace sentir bien, es una persona pues guay. Pues todas las personas son así. ¿Y yo por qué digo esto? Pues no sé, porque me. No sé. Que yo quería enseñar las pelucas porque estoy pensando en tener un nuevo trabajo. Así que mirar la cara sin maquillar. Porque como llevamos las mascarillas, pues dices, ¿para qué te vas a arreglar? Pero esto se acabará algún día, ¿no? Pues bueno, como habéis dicho que haga vídeos más a menudo, lo voy a hacer. Y mira, la peluca esta es majísima. Ah, y os tengo que contar mis clases de costura, lo que hice, dónde fui, eso que eso os ac lo aconsejo. Ahora dan clases online. Y que tenéis que comprar una máquina de coser. Llevo un disgusto tremendo, que he aumentado la cintura. Os podéis hacer vosotras las mascarillas. Podéis arreglaros mucha ropa, que yo a veces no he utilizado mucha ropa, que simplemente con un pequeño arreglito ya hubiera podido aprovechar. Es que hay tantas cosas. Te haces neceseres, te haces. Esto lo he hecho yo. ¡Qué bien!
te puse a hacer tantas cosas, hasta bolsos, turbantes. Yo, cojines, he hecho, me ha dado por hacer cojines porque era lo más fácil. Unas telas bonitas, hasta cortinas, que son, es facilísimo. ¿Qué tantas cosas? La vida es apasionante. Así que, mientras puedas, aprovéchate, porque todo puede cambiar en un momento, te lo digo yo.